Inventaron el metro, el kilo y el litro. ¡Qué horror! horror. ¿Para qué lo hicieron? Por amor a, a la racionalidad, para cobrar impuestos, así es más fácil. ¿Por qué critico también a la Revolución Francesa? ¿Qué consecuencias tuvo? Una, la abolición del feudalismo. Antes el profesor Calzada nos hablaba de la Noche de San Bartolomé. El, hay una fecha para mí fatídica, que es el 4 de agosto de 1789. No el día, no el día de la toma de la Bastilla, que también, como todo, fue una, fue una toma así bastante salvaje. 4 de agosto de 1789, si no recuerdo mal mi memoria, fue la llamada Noche de San Bartolomé de los Derechos Feudales. Es la noche en que se que decretan abolidos todos los derechos, todos los principios feudales, del, del, todos los principios jurídicos del, del feudalismo en Francia. y se acaba con los principios de la, de la Edad Media. Fue Camille Desmoulins el que... Y a partir de ahí se crea todo, una propaganda y una contrapropaganda contra la Edad Media. Y se deslegitima por completo todas las instituciones medievales. Porque esa, esa noche hubo una especie de, de, de debate y aí se sacaron todos los tópicos de, contra la Edad Media que después se transmitieron a, tra, a través de la, de la historia. Por ejemplo, hay un profesor un francés que se llama Jacques Gers, un libro que se llama La invención de la Edad Media. Explica cómo los revolucionarios franceses y sus amiguitos, sus antepasados, los ilustrados, porque la revolución francesa deriva de las ideas de la Ilustración. Sobre el libro de Daniel Mornet, los orígenes intelectuales de la revolución francesa, lo demuestra muy bien, que, es que todo Rousseau, y todos rusos, sobre todo Rousseau, pero rusos, pero todos los ilustrados, todos son los padres intelectuales de esto. Y odiaban todos la Edad Media. Por... Bien porque dominaban ella la iglesia, bien porque, domina, porque era, porque era una, una forma política que a ellos no les gustaba, que, se, que, les, que no, de, supuestamente no estaba dominada por la razón, la atacan. Entonces crean una especie de leyenda negra de las Media. Yo creo que hay un, si hay un colectivo a que le hacen menos caso que a nosotros, es a los medievalistas. Que, mira que nosotros estamos cansados de decir mira que el salario mínimo genera paro, todo tipo de cosas, estamos, y no nos siguen sin hacernos caso toda la vida. Pues el medievalista yo creo que es peor, porque todos los días está escuchando torturas medievales eh, eh, Inquisición medieval todo este tipo de cosas, cuando no era medieval ninguna de esas cosas la media tiene una fama una leyenda negra terrible y, y, y mira que está explicado, y mira que se sabe y mira que se explica, y nadie, todo el mundo aquel medieval era una cosa llena de mazmorras y esas películas de mazmorras y dragones y una cosa así por el estilo. <laughs> no, todo horrible pero no es sé, así, ¿qué pasa, ¿qué pasa? porque, porque la media a los reyes no le gusta la media, la prestación de, de servicios públicos era casi toda ya privada. Y Jacques Herz, por ejemplo, nos cuenta, vamos a ver, sí, que había que pagar un puente, había que pagar un peaje por la carretera, y, bueno, una serie de cosas. Además, el propietario del puente, de la carretera, vigilaba su carretera para que tuviera muchos clientes. Claro que había que pagar, horror! Entonces el rey nacionalizó las carreteras y a partir de entonces pasó a cobrar un tributo plano por las carreteras. Y lo que hace Jacques Herz, es contar cuánto pagaba la gente antes y cuánto pagaba después con el tributo plano, pagaba bastante más con el tributo del rey que cuando eran privadas, pero nos dijo, ¡ay, corró! Y así un montón de cosas, la Inquisición, y tal. la Inquisición es un invento del Renacimiento, <laughs> no es un invento de, de la Edad Media. Y la Inquisición tenía, tenía con, consecuencias políticas, etc. Era la, Inquisición, la Inquisición, sobre todo la, la, la Inquisición que se hizo contra los cátaros, fue una excusa para que los reyes de Francia expandieran su territorio, que era el sur de Francia, y con la excusa de los cátaros invadieron y y la Inquisición la, la pusieron allí de allí como la culpable de todo cuando no, te, creo que había que buscar causas políticas en eso. Pero digo, entonces pasan a denigrar la Edad Media, pasan a denigrar los derechos feudales, pasan a denegar toda la cosa y, y, se, y se, se crea un ataque, digamos, como una época histórica, como si llegara a un mundo nuevo, llegara el mundo de la razón de las luces de la ilustración y se acaba con el mundo, digamos, eh, antiguo, medieval, oscuro, etc. Y, y, y al mismo tiempo se denegra toda la filosofía, toda la teoría política y todas las formas políticas de la Edad Media que eran bastante más avanzadas, en mi opinión, obviamente eran de la época, y la gente tampoco de aquella época no era, no era muy fina. Eso también hay, hay, que, hay que tenerlo en cuenta. Pero no es la brutalidad que nos dicen que haya. Por ejemplo, cuando llega el Renacimiento, vuelve la, vuelve la esclavitud a gran escala. De, de, el, tráfico, el tráfico de, de esclavos en, entre Europa y América viene, viene, del, viene del Renacimiento, y muchas otras cosas vienen, vienen después. No es, no es una cosa que venga. La... Entonces se acaba con ella. Se impone... El servicio militar obligatorio. Si ahora ahora somos, somos ciudadanos, pero es que antes la guerra era una cosa privada, era una cosa que llevaban los gobiernos con sus soldados estatales, con sus mercenarios. Y ahora se, se impone, creo que fue en 1793, en Balmí, la primera batalla en que se usan tropas de recluta. A partir de entonces somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos que servir la patria y como tenemos que servir la patria todos a como carne de cañón a morir en las guerras de, de Francia. Hay un libro muy bonito al respecto que es el de Nickerson de Armeth Order, la Horda Armada, explicando cómo se crea el, el ejército militar de masas y, y, y cómo obviamente la, las tropas son usadas como carne de cañón por por los generales de por los generales de Napoleón y por los generales de la República. Es decir, de repente Supuestamente somos más libres, pero de repente ya, te, ya, somos, ya tenemos que prestar un servicio militar, ya tenemos que prestar unha serie de deberes forzosos en nombre de, de la nación. Porque ahora somos todos. Económicamente, el legado de la revolución francesa es discutible. Antes el profesor Calzada hablaba de Che. Che fue un protagonista de la revolución francesa. Hay un libro muy bonito, aquí creo que no es muy conocido, que es el de Enrique Ballestero, «Los orígenes de la economía liberal». que está en Alianza Editorial, que es, que, es una, que es la vida y el pensamiento de Say, y entonces se influyó mucho, y de hecho la Revolución Francesa tiene una, una etapa bastante liberal, pero después tiene una, otra etapa que no es tan liberal, que es, la, que es la etapa en la que el gobierno, el gobierno republicano, crea los famosos asignados y crea unas inflaciones de caballo, con, con sus correspondientes subidas de precio y con su, con su correcto decreto de máximos, para imitando eh, todas las leyes históricas, controlando los precios y, por supuesto, desabasteciendo a las ciudades. Llegó a haber hambre física y llegó a ver como se dio después en la Revolución Rusa, partidas de urbanitas a saquear los campos para requisar la comida que supuestamente los campesinos acaparaban haciendo... Eh, así, abusando Entonces, se estableció todo un sistema de control de precios con penas de muerte, y ejecución guillotinada, guillotinado a un panadero, guillotinado en cosas así para, para escarmentar a los demás, bueno, lo estamos viendo un, sin, sin guillotinamientos en Venezuela, lo estamos viendo un montón, y si siempre se repite el mismo esquema, y, y no aprende bueno, aprenden o, no, o no lo quieren aprender, pero la, se crean inflaciones, se crean controles de precios y se crea una economía fuertemente intervenida, y esto le va a gustar a José Ignacio, pero fue, la, yo, que yo recuerdo, la primera vez que las turbas o que las masas hacen revueltas a favor del libre mercado. Hubo revueltas de turbas pidiendo la abolición del decreto de Máximo, pidiendo el, a, a volver a ver la libertad de comercio porque las ciudades estaban desabastecidas. No sé qué pasó, porque alguien, alguien lo dio a entender, pero hubo, en vez de pedir más intervención, pidieron menos. Es curioso, pues es, es raro ver a una turba o una masa pidiendo, pidiendo el libre mercado. Pues eh, en, ese caso se, en ese caso se dio. Se destruyeron las libertades locales. Este es, el proceso, es el proceso de construcción del Estado moderno, se acaban con los parlamentos, con los, los viejos parlamentos del, del, del antiguo régimen. En el sentido de que el país se, se centraliza, se divide en departamentos hechos a propósito para dividir los antiguos reinos. Decir, los, los departamentos, y, el, los departamentos y, los, y los reinos antiguos no coinciden, se trata de crear un Estado nuevo, todo geométrico. La producción francesa es muy geométrica, le gusta mucho... ...inventar cosas geométricas. Si fijan, los, los, los departamentos tienen formas geométricas... ...o sea, los, los estados normalmente tienen formas raras... ...pues ellos querían todo cuadrado... ...y todo más o menos de la misma, de la misma población. Hom homogeneizaron la ropa, por ejemplo... Los, ...los caballeros a día de hoy solo pueden vestir tres colores... ...cuando llevan trajes que son gris, negro o azul marino... ...en todas sus, sus variantes por culpa de la revolución francesa... ...que obligó a las personas a vestir igual... ...quisieron cambiar el, el calendario y lo cambiaron... Con, todo decimal, con semanas de 10 días, con meses de, de 30 días, to, todo era eh, cuadrado y, y homogéneo. Inventaron el metro, el kilo y el litro. ¡Qué horror! ¿Para qué lo hicieron? Por amor a, a la racionalidad, para cobrar impuestos, así es más fácil. Es más fácil por un motivo, porque antes cada pueblo, cada ciudad, tenía su forma de medir. Yo en Galicia, vamos a acordar al señor Dono de cuando se medían ferrados. Y, ferrados. y, y, y se medía en la superficie y eh, la capacidad, en vez de en litros, en mollos, cabazos, pipas, etc. Había, había medidas que variaban según el sitio, claro. Así si no se pueden cobrar impuestos. Porque es muy difícil. ¿Cuánto es una pipa de, de, del Ribeiro? ¿Cuánto es una pipa de Monterrey? ¿Cuánto es una pipa en otro sitio? Pues una pipa en un sitio tiene 15 litros, en otro tiene 25, etc. ¿Cuánto es un ferrado? Pues el ferrado de Carballo de una forma, el ferrado de Lugos. Ah, si no se puede comprar impuestos. Metros, kilos y letros. <laughs> y estandarizar los nombres también. Pues ya no solo de eso. ¿Para qué? Para así poder cubicar, medir, etcétera, y estandarizar. Y cobrar buenos tributos al litro, etc. Antes era mucho más difícil tributar porque carecía el gobierno de información, así homogeneizas. Entonces se creó toda una revolución económica de, eh, de centralización. Incluso quisieron poner, creo, estoy hablando de memoria, creo que las horas de 100 minutos, minutos también, en vez de 60, para hacerlo todo cuadrado. No, no, todos todo estaban todo el día así. En Estrasburgo mandaron tirar la torre porque era más alta que las demás, etc. Querían todo, querían todo homogéneo. La idea de jacobinismo es la idea de igualdad, básicamente, de que, todo, de que todos fueran más o menos iguales.